la Comisión de Economía del Congreso está planteando el bono de reconocimiento del 2001 para adelante. Gabriel, muy buenos días. ¿Tú me entiendes? Muy buenos días, Nico. ¿Tú me entiendes, hermano? ¿No me entiendes? O sea, la gente me dice, ¿qué tanto putea, señor Lucas? Pero ¿cómo no? ¿Cómo no? Dime si no hay razón para molestarse e indignarse por todo lo que pasa. Sobre todo cuando tienes al lado y estás mirando todas las posibilidades, oportunidades y la cantidad de gente decente que hay en el Perú que podría enderezar y hacer bien las cosas, ¿no? Así es, Nicolás. Por eso la sintonía es exitosa, porque tu voz representa la voz de millones de personas que han sido, y has dicho una palabra muy cierta, robadas. Fíjate, Nicolás, el día sábado entrevistamos al presidente de la Comisión de Presupuesto, el señor José Luna Gálvez, reclamándole por el tema Fonavi. Y ayer que se ha presentado el señor Oliva a la Comisión de Presupuesto, ha dicho que el gasto del presupuesto, 214 mil millones, podrían incrementarse porque no han considerado 6 puntos, y uno de ellos es Fonavi, Nicolás. Qué irresponsabilidad del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, en no haber contemplado, y recién se dan cuenta y ponen en el tema que nos están presionando por el tema del Fonavi, que son 42 mil millones. Señor Ministro de Economía, bueno, usted está novísimo en el cargo. Este tema del Fonavi ya tiene 43 años y han debido reservar como gasto público. Pero qué bien que se den cuenta, porque cuando se apruebe el total presupuesto deben considerar. Y qué bueno, exitosa, que nos da la oportunidad los sábados, como contigo, martes y jueves, para decirle al señor Luna, presidente de la Comisión de Presupuesto, que ponga ese tema. El otro tema, Nicolás, lo venimos diciendo en tu programa, quizás dirás, este compadre, qué cargoso que es, pero el robo de las ONP del bono de reconocimiento. Bueno, pues, ya salió la noticia, la Comisión de Economía del Congreso está planteando el bono de reconocimiento del 2001 para adelante. ¿Sabes cuántos aportantes, Nicolás, habían de la ONP que le estaban choreando su dinero? 533 mil, que el del 2001 se pasaron a la AFP y le robaron su plata, porque cuando te quitan de tu bolsillo el dinero es un robo. Nada de que no hay presupuesto, nada de eso. Por último, hoy día han salido las utilidades de los bancos, ¿no? Millonarios, los bancos, pues, han sacado a junio, o sea, al cierre del primer semestre, 3.254 millones. Y con esto termino, Nicolás, para no extenderme. Todas las personas, tú y yo, cualquiera, estamos plastificados de una u otra manera, o con una tarjeta de débito o con una tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que pretendo ahora? Informar a la población que tiene tarjeta de crédito, chequeen bien su estado de cuenta. En su estado de cuenta hay un acápite que dice periodo de facturación, ponen un inicio y un final. Vamos a suponer que sea mil soles lo que se le debe al banco, que no van a descontar. Aquí he puesto un cuadrito, sí creo que se ve. Fíjate, Nicolás, el BCP está cobrando 1.65%. O sea, un sol 65 te deben cobrar por el seguro de gravamen por mil soles. El BBVA se ha maleado, está cobrando más. 2.56. 2 soles 56 por cada mil soles. El Scotia igual, e Interbank se maleó, se recontramaleó, 0.390, o sea, 3.90. Gracias por cada, las personas que están escuchando, he mostrado un cuadro de las tasas. En otras palabras, si yo le debo al banco y me tiene que descontar de aquí a un mes o 45 días y tengo una arruga de mil soles, desgravamen, ya no es 8, 10, 15, 20 soles. En el BCP es un sol 65, repito, BBVA 2 soles 56 y Scotia 2 soles 56 del Interbank, bueno, tiene 3 soles 90. ¿Por qué decimos esto? Porque esto es un monto que ha sido establecido en la ley contra la usura. Otra, no te deben cobrar por revisar la póliza si tú llevas tu seguro de desgravamen, que lo vas a pagar aparte. Antes cobraban estos abusivos 40, 50 dólares por revisarte la póliza, póliza que tiene la estructura de la ley de contrato de seguros. Así eran los bancos. Entonces, y obviamente, si tengo una deuda por 5 mil soles, lo multiplico por 5, voy a pagar menos de 10 soles.
y antes pagaba cifras extraordinarias. Y esto es lo que tiene que tener en cuenta la población cuando tenga estas arrugas con los bancos. Preste dinero, preste para su crédito hipotecario, su crédito vehicular o crédito de consumo. Ahora, este tema de los seguros de desgravamen, hay una gran desinformación de la gente, ¿no? O sea, a mí sinceramente me llama la atención, ¿no? O sea, porque esto es algo importante, ¿no? Algo importante, sí, con respecto a, por ejemplo, cuando una persona fallece o cuando una persona queda discapacitada, inhabilitada, ahí se activa el seguro de desgravamen, ¿no? O sea, tú adquieres una deuda y tú falleces, el seguro está, de desgravamen está hecho para que se cubra esa deuda, ¿no? Así es, así es. Hay dos formas de obtener bienes o servicios. Cash líquido, voy a la tienda y toma, pues ahí está, toma todo el billete, mira, toma este fajo de billete. Y hay otra forma que la mayor parte la asume, que es al crédito. Y al crédito revolvente, ese es la tarjeta de crédito. Entonces, si esa deuda que yo tengo para adelante no la pago porque me he muerto o porque me han dicho que ya no puedo trabajar y estoy inválido, tranquila la viuda, tranquilos los huérfanos, porque esa deuda la va a pagar el seguro. Muchas personas no saben, Nicolás, y siguen pagando la deuda. ¿Por qué? Porque tienen pánico al banco. Dicen, si yo no pago el crédito hipotecario, se quedan con mi casa. Entonces sigue pagando. He visto varios casos, he asesorado a varios clientes, Nicolás, que son muy puntuales, muy, muy estrictos en sus pagos, y van haciendo, terminan de pagar, y yo me entero de que ha muerto el titular. Entonces, ¿qué hacemos ante esos casos? Recuperamos del banco lo que no debió pagar y se lo devuelven, ¿eh? ¿Por qué? Porque si el seguro le ha pagado al banco por la cobertura de muerto, de invalidez, y una persona pagó al banco de su propia plata, eso se lo tienen que dar. Eso se gestiona, y se gestiona a través de una devolución de prima. Eso es importante también que se conozca. Gabriel, tenemos lamentablemente que terminar por hoy. Tenemos una dificultad en las líneas telefónicas. No vamos a poder abrir los teléfonos el día de hoy. Pero por supuesto que el día sábado de 11 de la mañana a 12 del mediodía reventarán los teléfonos como siempre con Gabriel Bustamante. Nunca suficientemente agradecido contigo, Gabriel, por lo que estás haciendo. Muchas gracias. Iquitos y Iquitos, un fuerte abrazo a todos. Sí, nos vamos para Iquitos. Vamos a transmitir mañana de 8 a 11 de la mañana desde Iquitos. Va a estar bueno eso y va a ser un reencuentro ahí porque hace tiempo que no voy por allá. Un abrazo, Gabriel. Muy buenos días.